se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Considerando que, de acuerdo a las definiciones de ley, un pequeño generador de residuos peligrosos es aquella persona física o moral que genera una cantidad mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas de residuos al año, y gran parte del crecimiento industrial, tanto en México como en otros países, se desarrolló en tiempos donde no se consideraban los efectos adversos de los residuos peligrosos y la contaminación ambiental. Muchas veces tampoco se conocían los efectos de los residuos peligrosos que podrían tener en la salud humana y en el medio ambiente la afectación que hoy conocemos. Como consecuencia de ello, su manejo y disposición no estaban sujetos a una regulación gubernamental, promoviendo que un gran número de empresas generadoras de estos residuos contaminaran los suelos adyacentes y cercanos a sus instalaciones. Actualmente, existe evidencia contundente para demostrar la relación entre los daños a la salud y a la exposición a los compuestos tóxicos presentes en los residuos peligrosos. La problemática asociada a los residuos peligrosos tiene dos grandes líneas. Por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación. Por el otro, aquella orientada a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes en operación. En el país, hasta el año 2004, se tenían identificados 297 sitios contaminados con residuos peligrosos, de los cuales 119 se habían caracterizado y priorizado de acuerdo al grado de riesgo. Es decir, únicamente 12 se consideraban como rehabilitados y en proceso de rehabilitación únicamente 6. Estos datos son del año de 2004. Seguramente hay muchísimos más sitios contaminados, si solo en ese año operaban alrededor de 300 proyectos mineros en el país, y ahora son más de 1.300, y eso sin mencionar a la industria que genera alrededor del 70% de residuos peligrosos. Creemos en nuestro grupo parlamentario del PRD que ya no hay excusa para seguir contaminando. Está probado científicamente la relación que tiene la vida humana y el medio ambiente, por lo que debe de ser prioritario, como lo indica el artículo 4 constitucional, garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. Aún así, las autoridades ambientales son omisas. Tenemos casos ampliamente conocidos de derechos de residuos peligrosos, como el río Santiago en Jalisco, con más de 1.000 elementos tóxicos identificados, derrames de diversas empresas mineras. Solo en el 2014, más de 20 derrames. Toda el agua superficial que corre por los ríos se encuentra contaminada. Y faltaría tiempo para citar y desarrollar casos de afectaciones ambientales graves en nuestro país. Y no pasa absolutamente nada. Y ahora, con la reforma energética, veremos venir más sitios contaminados con la fractura hidráulica que utiliza más de 700 elementos altamente contaminantes. Esta pequeña reforma al artículo 47 de la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos es muy pequeña. Ante la dimensión de afectaciones que enfrenta el país, requerimos modificar exhaustivamente las leyes ambientales, ya que son totalmente permisivas y obsoletas. El grupo parlamentario del PRD votará a favor de esta insuficiente reforma, solo porque mejorará el texto del artículo 47, ya que la Comisión del Medio Ambiente, presidida por el Partido Verde Ecologista, solo atiende el tipo de pequeñas reformas que no afecten a sus aliados,
a empresarios corruptos e irresponsables con los que han contribuido a la sobreexplotación de la naturaleza a costa de la salud de las y los mexicanos de este país. Seguramente anunciarán esta pequeña reforma como acostumbran, diciendo que han cumplido con sus compromisos de salvaguardar el medio ambiente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas. Gracias, diputado. Y diputados. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.